amigos del ukelele, hoy os voy a enseñar esta canción de The Animals titulada The House of the Rising Sun, la casa del sol naciente, de los años 60, súper famosa esta canción. Y bueno, esta canción tiene su nivel de dificultad, ¿vale? O sea, vamos a dejarlo en que es un nivel de dificultad medio. Y bueno, para tocarla, pues bueno, voy a contar una serie de truquillos. Y si os gusta mucho, pues a intentarla, no lo dejéis nunca, ¿vale? Venga, sin más preámbulos voy a explicar a cómo contarosla. Ah, perdón, antes, la tablatura, como siempre, aquí abajo en la descripción en mi blog, ¿vale? Bueno, empezamos, Las primeras notas que tenéis que tocar es dos veces re, aquí en el traste 2, cuerda 3, luego el acorde de re menor, luego la cuerda de mi al aire, ¿vale? Cuerda 2 al aire, y luego pisamos el traste 1 para hacer un fa, y a continuación el acorde de fa, luego la, primera cuerda al aire, cuerda 2, traste 3 para hacer un sol, luego el acorde de sol, y luego seguimos con un re igual, cuerda 3, traste 2, y luego un fa, cuerda 2, traste 1. Y a continuación le hacemos el acorde de si bemol. Seguimos. Traste 2, cuerda 3 para hacer un re. Luego un do, cuerda 3 al aire. Acorde de fa. La cuerda prima para tocarla al aire para hacer un la. Y luego ya jugamos con un la séptima, ¿vale? Utilizamos el la séptima, que es el acorde que ya sabéis todos. Pero le podemos poner este dedo, vamos alternando con este dedo, el dedo 3, haciendo un sol en la cuerda 2, traste 3, y hacemos... Voy a repetir todo esto para que veáis cómo suena. Hasta ahora, bien, sencillo, ¿no? A continuación, ¿qué es lo que tenemos que tocar? Primero, la cuerda 3, traste 1. Luego seguimos tocando el traste 2, en la cuerda 3, el acorde de re menor. Luego la cuerda 2 al aire. Luego al traste 1, que es un fa, y por eso hacemos otra vez el acorde de fa mayor. Cuerda prima al aire. Luego tocamos un sol en la cuerda 2, traste 3, acorde de sol mayor, luego traste 3, traste 2, para hacer un re, y luego hacemos un fa otra vez, cuerda 2, traste 1, y el acorde de si bemol otra vez. Luego tocamos do y re, que están en la cuerda 3, al aire, luego traste 2 en la misma cuerda 3, acorde de re menor, y otra vez hacemos un re para luego hacer un do sostenido que está en la cuerda 3, traste 1, y luego ya tocamos el acorde de la séptima y volvemos otra vez a hacer lo mismo, traste 1, cuerda 3, pasamos al traste 2 y acorde de re menor, le damos dos veces. Y para acabar y rematar otra vez, pues el acorde de la séptima, haciendo el truquito este de alternar, hacer el acorde de la séptima y luego ponerle el dedo 3 en la cuerda 2, traste 3. ¿Cómo sonaría esto? Sería... Seguimos, muy fácil esto hasta ahora. Ahora le tenemos que dar dos veces al acorde de re menor. Luego tocamos mi, segunda cuerda al aire, tocamos fa, traste 1, cuerda 2, acorde de fa mayor, un la, que es en la cuerda prima al aire, un sol, traste 3, cuerda 2, acorde de sol mayor, y ahora un re y un fa. Creéis que ya os he contado muchas veces, traste 2, cuerda 3. Y un Fa, cuerda 2, traste 1. A continuación el acorde de Si bemol. Y ahora es cuando viene lo difícil y lo bonito de la canción, porque tenéis que tocar el traste 5 con el meñique, ¿vale? 2 veces. Y a continuación intentar hacer el acorde de Re menor junto con la nota, ¿vale? Para hacer eso, ¿qué os conviene? Que hagáis esta posición que tengo aquí, ¿vale? Con este dedo tenéis que tapar estas dos cuerdas y darle a todas a la vez, ¿vale? Al principio es un poquito difícil, yo sé que esto cuesta, pero bueno, cuestión de intentarlo. Y si no podéis hacerlo, pues seguid tocando la nota en el traste 5 con el meñique, ¿vale? Seguimos, de hecho hay que tocarla otra vez. Traste 5, cuerda 1, luego pasamos al traste 3 en la misma cuerda 1 y luego hacemos el acorde de Fa a la vez junto con el traste 3, cuerda 1. ¿Vale? Seguimos. Cuerda 1 al aire y acorde de la séptima. Y le damos 3 veces, un tresillo de corcheas. Y luego le volvemos a dar otra vez. Voy a tocar cómo sonaría todo eso hasta ahora. Seguimos, que ya queda muy poquito de partitura. Le damos otra vez 2 veces al traste 5, cuerda 1, con el meñique. Y a continuación hacemos el acorde de Re menor, igual, con el meñique puesto. Le damos otra vez al traste 5, cuerda 1. Bajamos al traste 3 en la misma cuerda 1. Hacemos el acorde de Fa mayor junto con esta nota. Soltamos. Y tocamos la primera cuerda al aire, luego cuerda 2 al 3, acorde de Sol mayor, y luego un Re y un Fa otra vez, o sea, cuerda 3, traste 2, cuerda 2, traste 1, acorde de Si bemol, ahora la cuerda 2 al aire, que es un Mi, luego un Fa, traste 1, cuerda 2, 2 veces al acorde de Re menor. Y ahora pasamos al acorde de La séptima y le damos 3 veces. 3, acorde de Re menor, otra vez. Y otra vez, tresillo de corcheas en acorde de Re menor. Y acabamos con el acorde de La séptima. Y esto ha sido todo, amigos del ukelele. Espero que os haya gustado este tutorial. Y si os gustó, por favor, dadle al like. Dadle al like, que no cuesta dinero, y suscribirme a las redes. Muchas gracias, hasta la próxima.